Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos a una transmisión más aquí en compañía de la maestra Loba Negra. Hola, Chuchín, Rosita, ¿qué tal? Luis, Juliana, Sarita, Alberto, buenas noches. Magdalena, Pepe, Leo, amiguita Cande, amiguita Mari, bienvenida, amiguita Mari. Alberto Salazar, buenas noches. Sarita, bienvenida, Magdalena. José Roberto, buenas noches. JP, saludos. Juan y bienvenida amiga Esme Ojos Tapatíos. Hola, gracias Ojos Tapatíos por andar por aquí como cada noche. Elvira, buenas noches. César, saluditos. Bienvenido amiguita Cande. Gracias amiguita Cande. Rocío, buenas noches. Gracias amiguita Mari por esas estrellotototas. Gracias por iniciar este tren de estrellas. Gracias por estrellarme la noche. Muchísimas gracias amiguita. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu bebé. Gracias por esa bonita amistad que me has brindado. Te mando un fuerte abrazo. Javier, buenas noches. Elifer Lulu. Lu, ah no, Elifer Lu. Buenas noches, bienvenidas, saludos, un saludo muy fuerte para, muy grande y muy grandote para mi amigo Agnes, ahí me lo saludas. Emma, saluditos a Alberto, ¿qué tal? Natsuki, hola, Almita, buenas noches, Reina, ¿qué tal? Leo, bienvenido, Raquel, hola, Leo, buenas noches, bienvenido. Ahí está mi amigocho Agnes MX, ya saludé a tu ella esposa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus compartidas. Rachel, buenas noches. Rosita, buenas noches. Elizabeth, gracias, chula. Muchas gracias, Elizabeth, por esas estrellitas. Muchísimas gracias. Teresita, bienvenida. Guillermo, saludos, Guillermo, buenas noches. José Manuel, el nuevo, ¿qué tal? Ya me escuchó. Ay, qué bueno, muchas gracias, amiguita. Ofelia, bienvenida. Grace, buenas noches. Héctor, ¿qué tal? Salomón, buenas noches. Gracias, Rachel. Amiga chula, muchas gracias por esas estrellitas. Muchísimas gracias. Esmeralda Dueñas, buenas noches. Flor, saluditos. Bienvenida. Amiguita Benny, buenas noches. Cande, amiga Cande. Buenas noches, amiguita Cande. ¿Cómo estás? Mari Martínez, bienvenida. Miguel Bermúdez, saludos. Cecilia Rico, bienvenida. Raquel Arriaga, buenas noches. Isis, Mabel, bienvenida. Norma, bendiciones igualmente para ti, chula, gracias. Francisco, bienvenido. Soy la Muñoz. Henry, gracias por tus compartidas. Dulce Sofía, bienvenida, amiga. Hola, Nelly. Hola, Rocky, saludos hasta Perú. Chico Liro, buenas noches. Catalina, ahí está mi amigocha Catalina, gracias. Gracias a la moderación que me apoyan por aquí, muchas gracias. José Roberto, bienvenido. Reina, buenas noches. Salmo, saluditos. Juanito JC, saludos a Costa Rica. Blanca García, bienvenida amiguita, gracias por estar esta noche aquí. Eric Jesús, ¿qué tal? Sierreñita, saludos.
Gracias. Ramírez, buenas noches. Juanito, saludos. Blanca, ¿qué tal? Eric. Dulce Sofía y Mili, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Amigos, ayúdenme a compartir. Epifania, buenas noches. Leslie, gracias, chula. Muchas gracias por esas estrellitas. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Amigos, amiguita Maribel Sánchez, un abrazo. Amiguita, bienvenida. Gracias por estar aquí cada noche apoyándome. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Víctor, buenas noches. Marieli, ¿qué tal? Amigo Jorge, bienvenido. Saluditos. Amigos, ayúdenme a compartir. Vamos a pedir un reto de 1000 compartidas. Ya es jueves hoy, ya mañana me voy, ya mañana parto allá a Boca del Río, me tengo que ir. Muchas gracias por su apoyo, gracias por sus compartidas, gracias por sus estrellitas, que sus estrellitas es lo que me ayuda mucho para yo también moverme. Se los agradezco mucho. No olviden dejar su reacción, su like, su me gusta, su me encanta, su me divierte. Es súper importante también para nosotros los creadores de contenido eso. Ay, amiga Maribel, muchas gracias. Un abrazo fuerte de oso para ti. Muchísimas gracias por esas estrellotototototototas. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Nelly, buenas noches. Ashley, bienvenida. Marcelo, bienvenido. Marisol, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Margarita Montes, buenas noches. Dulce Sofía, gracias, amiga, por tus compartidas. Rosita, saludos. Saludos hasta Nicaragua. Bienvenida Norma, ahí anda la transmisión, la puedes volver a ver, amiga, está súper buena. John, saluditos. Plácida, ¿qué tal, amiga? Bienvenida. Guillermo Herrera, muy bien, Guillermo, qué buena pregunta. Marisol, buenas noches. Con lo que hizo ayer la maestra Loba, la verdad es que ya no ni pude transmitir porque llegué súper cansada y con muchas ganas de dormir. San Juan, saludos, amigo. Tenía yo ganas de descansar, pues toda esta semana casi no había podido dormir bien, hasta que ayer la maestra Loba me hizo ese excelente trabajo y la verdad es que me sentí súper, súper bien. Hola, don Alfredo, bienvenido, ¿qué tal? Ashley, saludos, Miguel, gracias. India Taina, gracias, chula, por esas 200 estrellas, muchísimas gracias. Estoy muy bien, gracias a la maestra Loba, me he sentido mejor. Pasé muy bien la noche y pues bueno, ya sin miedo. Y fíjense que ya no escuché nada, ya no escuché nada ahí en el hotel. Hoy sí les hago transmisión. Vamos a ver si hay manifestación, si siguen las manifestaciones. Yo al menos pasé muy bien la noche. Y pues bueno, Vicky, saludos, amiga, bienvenida. Hola Arturo, Teresita, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Natalie. Luis García, casi nadie me dice Natalie, gracias, bienvenido, gracias por estar esta noche aquí. José Antonio, buenas noches. José Villegas, saludos hasta Estados Unidos, bienvenido. Mari Martínez dice, soy nueva, pero me encantan tus transmisiones con la maestra Loba. Gracias, Mari Martínez, muchísimas gracias. Espero que te quedes mucho rato por aquí, bienvenida. Gracias, don Alfredo, muchas gracias. A ver cuándo viene para acá. Teresita, buenas noches. Gabriela, saludos. Maricruz, bienvenida, amiga. Gracias por estar aquí. María Guadalupe, muy bien, amiga. Gracias. Gracias, Arturo, por esas 500 estrellas. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Dice mi amiga Ashley Maldonado. Así es, los stickers me roban un poquito de espacio y ya no puedo yo leer a los demás. Pero bueno, con un sticker está bien. Ya muchos, pues sí, ya me tapan mucho la pantalla y ya no me da tiempo de saludar a los demás. Cris, hola, chula, bienvenida. JP, saluditos. Olga, saludos, bienvenida, amiga. Dale mis saludos a la maestra Loba. Claro que sí, don Alfredo. José Roberto, buenas noches. Luis Miguel Jiménez, bienvenido. Dice, ¿por dónde transmites en la noche? Aquí en NAT, ya sabes, en el hotel voy a estar transmitiendo. Aún no recuperamos 2.0. Espero que ya falte poquito. Es lo que más me preocupa. Y pues bueno, espero ya pronto estar en transmisión en 2.0. Y bueno, ya no voy a dejar tampoco la de NAT. Ahí nos vamos a estar repartiendo las transmisiones. Hay muchos todavía de 2.0 que no saben que andamos por acá en la de NAT. Y bueno, sus compartidas me van a ayudar a que ellos que no sepan se den cuenta que estamos acá en transmisión y bueno, se dejen dar una vueltita por acá. Y con la cuchara. Ya sé, ya tiene rato que no saco la cuchara, José Antonio. Hola, amiguita Lulú Mendoza. Un abrazo fuerte, bienvenida. Gracias por estar aquí cada noche, amiga Lulú. Gracias por no perderte cada transmisión. Te mando un fuerte abrazo. María Guadalupe, bienvenida. Eric Jesús, buenas noches. Saluditos. Hola, Charlie, el perdido. Ya llegó el perdido.
Dice, ¿es algo que? Ay, se me pasó un comentario. Se me pasó un comentario, perdón. Gracias, amiguita Maribel Chula. Muchísimas gracias por tus compartidas. Nuestro reto va a ser de 1000 compartidas. Espero podamos llegar a ese reto. Ayer no llegamos al reto, pero bueno, espero que esta vez sí podamos llegar a ese reto. Laura Vega, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a presentar a la maestra. Dice Mari Juárez, buenas noches. Espero que estés mejor. Claro que sí, muy bien, Mari Juárez. Así es, gracias a al excelente trabajo de la maestra Loba. Es correcto. No te encontraba pensando que ya no. Ya, Mari, es cierto. Muchos piensan que ya no estoy haciendo transmisiones, pero pues no saben que estamos acá en la página de Nat. Y sí he recibido mensajitos que gracias a las compartidas de ustedes se han dado cuenta que estamos en la página de Nat. Y bueno, me han dicho que les da gusto haberme encontrado que estoy en esta página porque estaban esperando transmisión en 2.0. Y pues bueno, eso es lo que provocan sus compartidas, que las personas que no saben se den cuenta. Hello, mom, bienvenido. Isis, buenas noches. María Molina, ¿qué tal? Y Dalia, buenas noches. María Molina, gracias. Patti Alfaro, bienvenida. Marín, bienvenida. Bienvenido. Se me fue, perdón. María Molina, gracias por esos stickers. Ay, Víctor Ponce, la maestra. Aquí está la maestra. Vamos a presentar a la maestra. Vamos a saludarla. Ya saben, cualquier duda que tengan, la maestra. Amiga María Molina, porfa, ya no me pongas tanto sticker. No es que yo sea sangrona, pero es que no me da tiempo a saludar a las demás personas. Porfa, te lo pido. Les decía que la maestra Loba que está presente, por ahí no se desesperen, ella les va a contestar el mensajito, la llamadita, ella se las va a contestar. Tiene mucho trabajo y pues bueno, vamos a presentarle aquí a la maestra, la Loba Negra. Buenas noches, maestra. Buenas noches. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muy bien. Ayer, nos quedamos después de la transmisión, nos quedamos. Usted ya no permitió que siguiéramos transmitiendo por respeto a su trabajo y salimos ya un poco tarde de ahí. Me preguntan mucho que cómo estoy, cómo sigo y la verdad es que ya escuchó usted, maestra, que pasé muy bien la noche, me sentí mucho más tranquila, muchísimo más relajada. Y bueno, gracias, gracias una vez más por su apoyo y por su ayuda, maestra. No, no tienes nada que agradecer. Yo desde que te conocí, yo te brindé mi amistad, mi apoyo, mi protección y siempre va a ser así. Mientras tú Gracias. me lo permitas, así va a ser. Muchas gracias, maestra. Estamos aquí en esta locación. ¿Qué es lo que les? Yo ya sé, ¿verdad? Pero bueno, platíqueles a ellos qué es lo que vamos a hacer esta noche aquí en este cementerio de los guardianes. Pues muy buenas noches a todos ustedes que nos están viendo a través de sus teléfonos. Bendiciones primero que nada para todos y cada uno de ustedes. Reciban desde aquí todas las buenas vibras de mi parte para ustedes. Pues hoy venimos a este cementerio que se encuentra en una localidad cerca de Catemaco. Yo vine aquí a buscar una brujería que es de un paciente que me contactó y esa brujería está en ese cementerio. Entonces, yo la voy a buscar y la voy a descubrir. Okay, Es lo que venimos a hacer hoy aquí. fíjense amigos, la capacidad que tiene la maestra Loba Negra para haber percibido que su paciente, quien recurrió a ella este día, la atendió y la maestra pudo percibir que efectivamente ese trabajo que le hicieron a esa persona está aquí enterrado y yo le agradezco mucho a la maestra por darnos la oportunidad de presenciar parte del trabajo que ella hace y bueno, amiga Gladys, saludos. Peterson, gracias, bienvenida. Y bueno, pues vamos a presenciar eso. Lo valoro mucho, mucho, mucho lo valoro porque ya saben que a muchos no les gusta que uno vea sus trabajos y le agradezco a la maestra. Y fíjense, amigos, una vez más nos impresiona la maestra Loba la capacidad que tiene para percibir que aquí en este lugar está enterrado la brujería de su paciente que ella va a curar. Va a empezar a curar, pero antes tiene usted que destruir eso, ¿verdad, maestra? Así es. Es un trabajo que le están haciendo de magia negra, me comentó. Efectivamente, así es correcto. Pues para todas esas personitas que sienten
síntomas que no antes no sentían y que ya fueron al doctor y se siguen sintiendo igual o peor, o que ya se curan de una cosa y ahora resulta otra. Eso es una señal de que están siendo víctimas de algún trabajo de magia negra. Entonces, aprendamos a observarnos. Bueno, nosotros como personas nos debemos de conocer cuando algo no está bien con nosotros, ¿sí? Sí. Si ustedes estando en su casa solos se sienten observados, todo eso son síntomas de que están siendo víctimas de algún trabajo. Uh-huh. Si tienen pesadillas, si en la madrugada se despiertan asustados, que se sienten igual observados, que le llegan olores así bastante desagradables, aunque su casa esté limpia, todo eso son síntomas de que están siendo víctimas de algún trabajo. Igual cuando ustedes mantienen su casa limpia y de repente las moscas llegan y se agregan, pero así por montón, no unas cuantas, no son, de verdad son muchas, y que ustedes no encuentran ninguna razón aparente para que esas moscas estén ahí, de verdad, tengan mucho cuidado ahí en esa parte. Maestra, ¿va a ser necesario que tengamos ese vasito con agua, con sal, como nos ha estado recomendando cada noche? Ahorita en este momento, no. Cuando yo les diga, aquí está, que yo la saque, entonces sí. Que se vayan preparando entonces, ¿no? Sí, por si llega a ser necesario. Ah, ok, perfecto. Bueno, sí va a ser necesario, pero cuando yo ya encuentre el trabajo. Ahorita no. Uh-huh. Maestra, por ahí preguntaban, ayer vi que preguntaban en la transmisión que los tipos de trabajo que hace usted. ¿Qué hace usted? ¿Hablaron? ¿O yo? Déjame trabajar. ¡Buenas noches! ¿No estamos solos? Vete. Uy, maestra, ¿será que podamos hacer la exploración? Sí, tú no te preocupes que no va a pasar nada. Váyanse, no quiero nadie aquí, váyanse, déjenme trabajar. No nos vamos a ir. No hasta que yo encuentre lo que vine a buscar. No vas a encontrar nada, váyanse. Claro que sí. Hay un brujo aquí, entonces vamos a buscar el. Vamos a explorar tantito. A ver. Y me voy a dar a la tarea de buscar el trabajo. Híjole, maestra, ya me puse de nervios. A ver si no. Bueno, vamos. Lo que usted diga, yo. No te alejes. Porque percibo que es una energía muy, muy mala. Uh-huh. Es un brujo que hace trabajos de magia negra. Híjole. Ok. Si se nos llega a venir encima o algo. No, que no nos vamos a ir, ya dijo la maestra que no. Al igual que tú estás trabajando aquí, ella también. Da la cara. Aquí estoy, ven. Ay, Rosita, estamos en Catemaco. Macario no tiene nada que ver aquí. Hello. Búscame. Pásala, vamos a tener cuidado porque no anda sola. Ok. Y ya empezó la lluvia, maestra. Voy a sacar mi sombrilla. Bien dijo usted, nos va a agarrar la lluvia y mire. ¿Y esto? Van a arrepentir de estar aquí, váyanse. ¿Eh? Vamos, tú no tengas miedo. No, estás conmigo. Sí. Yo aquí lo agarro de los sombrillazos. ¿Eh? No va a hacer falta, tú no te preocupes. Ven, brujo cochino, aquí estoy. Hola, Micha. No me van a encontrar, váyanse. Un chingado brujo este, vas a ver. Ponte enfrente y vas a ver ahorita. No te vine a buscar a ti, vine a buscar tu trabajo. Búsquenme. Ven, acércate. Vas a ver ahorita, ¿eh? Vas a ver lo que es capaz la maestra. Ay, ya me ataqué, ya me puse. Yo estoy acostumbrada a estos brujos, ¿eh? ¿Mm? No amenaces, mejor acércate.
¡Quiero verte! Pues, maestra, espérame, maestra. Me voy a... Yo aquí vengo con usted. Me voy a acomodar mi mochilita por si... Mire. Hijo de su pinche hombre. Ven, aquí estoy. No, acá está, maestra. Mire, 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 allá se ve. Allá se ve, maestra, mire. Acá se ve, mire, 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 atrás del árbol. Atrás del árbol, atrás del árbol. Cuidado. Sí. Maestra, acá está, pero se oye por acá atrás. Pero acá está porque yo lo vi. Es por el... Porque hay mucho aire y la lluvia. Ven, si eres muy fuerte y te creas muy malo, acércate. Acá anda, ¡da la cara! No anda solo, ten cuidado. No anda solo, ok. Voy a estar bien preparada. Ven, aquí estoy. No, yo no te tengo miedo. Y vamos hasta ignorarlo, vamos a hacer lo que usted viene a hacer, maestra. Aquí le cuidamos la espalda a usted. ¿Eh? Chingado hombre. Acá. ¿Por qué no das la cara? ¿Le tienes miedo a la maestra loba? Yo no me voy a callar, ¿eh? No me vas a hacer nada porque vengo con la maestra loba negra. Se ve que la conoces muy bien. Cuidado, ¿eh? A la izquierda. Si no me tienes miedo, ¿por qué te escondes? ¡Váyanse! Maestra. Maestra, acá de este lado. Ya lo vio. Vamos a seguir. La lluvia, voy a bajar mi sombrilla. Allá va. Anda escondido entre las casitas esas que están ahí. Ya te vi. Ay, chingado brujo. Permiso antes de pisar las tumbas. Sí. Porque no hay mucho espacio, como todos los cementerios. No hay paso. Allá va, maestra, allá va, ¿eh? No te acerques. No. Yo aquí estoy viendo que allá va. Gracias.
ya sácame tú. Ven, aquí estoy. Brujo cochino. Cuidado. ¿Cómo vas a encontrar? Cobarde, da la cara. Acá, maestra. Mire, cuidado con la cuerda esa que está ahí. Cuidado. Ven, aquí estoy. Sácame tú. Uy, por acá se vio algo, maestra. Ten cuidado porque no anda solo. Sí. Ven, aquí estoy. No, allá se vio algo, maestra. ¿Todo bien, maestra? La veo que está. Es que anda otro de este lado. ¿Anda otro? Sí, es el que lo anda acompañando. Ok. Lo anda solo. Ok. Allá está enfrente. ¡Déjate ver! Déjame sacar el agua. Sí. Ven y sácanos. No tienes el valor de acercarte. No nos vamos a ir porque la maestra Loba va a hacer sus trabajos. Váyanse. Váyanse. No. Ya lo vi. No. Ya lo vi. Ahí va. Váyanse. Mire, se va arrastrando. Váyanse. No huyas. Ven para acá, ¿por qué huyes? ¿Eh? Váyanse.
eso, maestro? Hay otro, ¿verdad? Sí, allá, a ver. Se va arrastrando, se va arrastrando. Cuidado porque está flojo. Déjame. Mire, mire, ya se cayó. Cuidado porque por el otro que anda con él. Sí, 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 sí. Uy. Se escuchó como un ronquido. No te preocupes. No, maestra. Yo voy a ir por él. Yo voy a ir por él, ¿no? Nada más. Ten cuidado. Quédate aquí. ¿Voy con usted? Ya está, ya va, ya va, ya va. Allá va. La maestra loba es enemiga de esos brujos malos. Sí, maestra. Sí. Cuidado porque está por aquí cerca el otro que anda con él. Sí. Ese que anda huyendo es un nahual, por favor. ¿Es un nahual? Sí, vamos a tener cuidado. A la no mecha. Por mí. Por ti, por favor. Sí, maestra. Ay, no. Quédate conmigo. Te quedas conmigo, ¿eh? Ay, este niño no dice nada, me pone de nervios que no habla. Me tranquiliza que también tiene el don él. Ay, cómo quisiera acercarme. Chingado brujo vino a arruinar el plan de la maestra, lo que iba a hacer la maestra. Es un nahual, amigos. Creo que no había visto un nahual aquí en Catemaco. Bruja, vete, bruja, le dice. Miedo. No me voy a ir.
que ruja. Aquí me voy a quedar hasta que tú salgas. Si eres tan poderoso, sal. Sal y enfréntate. Ven, aquí estoy. Tengan cuidado de aquí. Sí, maestra, estamos al pendiente, estamos al pendiente. Ven, aquí estoy y yo no me voy a ir hasta que tú salgas y me des la cara. Eres un brujo cochino, eres malo. Te he dicho que te vayas. Eres malo y eres cobarde, sal. Solo eres un pobre instrumento del mal, eso es lo que eres. Que te vayas. No me voy a ir. Me voy a salir de balde, que te vayas. No te tengo miedo. Vete porque no me vas a poder vencer, vete. Sácame tú. Vete. Cuidado. Ahí va, maestra. Uy, mire, por acá, por acá, por acá. Vengo por mi trabajo y no me voy a ir sin ella. Ay, ay, ay. Me quisiera yo acercar amigos, pero... Me quisiera yo acercar amigos, pero es Nahual. Es Nahual y... ¡Sácame! ¡Que te vayas! ¡Atrévete a sacarme! Se está acercando. ¡Me dicho que te vayas! Sí, maestra, sí, 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 maestra, se está acercando. Es lo que quiero, que él se acerque. Sí. ¡Váyanse! Vamos a ir. He dicho que se vaya. Ay, estoy nerviosa. ¡Váyanse! Cuida, cuida de ella. Ay, se me enferma. Ay, se le va a ir encima. ¿Qué hago? ¿Me meto o no me meto? ¿Qué hago? Vine por tu trabajo. Vete, bruja. No me voy a ir. Te he dicho que te vayas. No lo voy a hacer. Vete. Vete. ¡Las va a pagar! ¿Quién te las va a pagar? Dime. Persona que viene contigo. ¡Ay, pobrecito! No la vas a tocar. Contigo, no la vas a tocar. Ella me las va a pagar. Vete. Lo agarró. Vete. Vete. Me he dicho que te vayas. Acábelo, maestra. Acábelo, maestra. No tienes más poder que yo. Tú solo eres mal. Vete. Solo eres maldad. Vete. Me las va a pagar. No la vas a tocar. Me las va a pagar. Váyanse. No nos vamos a ir. Váyanse. Le he dicho que se vayan. Llévatelo.
No, maestra, no la vamos a dejar sola. No la vamos a dejar sola, maestra. Maestra. Maestra, no, maestra. No me jales, espérate, no me jales. No. Ay, maestra, yo no puedo dejarla sola. Me las va a pagar. No me jales, no me jales, ya, ya no me jales, ya voy. Ya no me jale. No la podemos dejar sola. Ay, empezó a llover. Mi sombrilla, mi sombrilla. Mi sombrilla. No, no. Oye, no podemos dejarla sola, por favor. Yo no. La maestra. Pues, me le voy a pelar a este hombre, me le voy a pelar y yo voy a ir por esto. No me le vaya a hacer algo físicamente que la vaya a querer. Ok, está bien. Me acerque. Yo sé que ella sabe lo que hace, amigos, pero ya saben que... Ya saben cómo soy yo de peleonera. Ay, ay, ay. Qué nervios, qué nervios. La lluvia se soltó. No, oigo que... Ahí viene. Es un nahual. ¿Sí? Se acaba de convertir en un cocodrilo. ¿Qué? Mamá, ¿en serio, maestra? Pero... A ver. ¿Qué le hizo, maestra? ¿Qué le hizo? ¿Lo dominó? Él solo está registrado en este momento. ¡Ah! Vamos, vamos, no te acerques, no te acerques. Ya no te puedes acercar, vamos, porque él se va a hacer más grande y nos puede atacar, vamos. Maestra, estoy. Vamos, vamos. Vamos, mire. No nos vaya a salir, maestra, no nos vaya a salir, no nos vaya a salir, maestra. Se está molestando, vámonos, vámonos. Se está moviendo, mire, dije. Vamos, vamos, vamos. No puede ser eso. Él ya está inmovilizado, vámonos. ¿Cómo hace? Vamos, 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 vámonos. Estoy nerviosa, maestra. Maestra, me tiemblan las piernas. No había visto algo así. Así, así, así. Un enfrentamiento así, no, maestra. Yo la sigo, yo la sigo. No sé por dónde caminar. No sé por dónde caminar. Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. ¿Se puede venir hasta acá? ¿Se puede venir hasta acá? Sí, claro que sí. No puedo. O sea, miren, maestra, está empezando a llover más fuerte. Debemos de tapar mi luz. Ay.
Maestra, ¿será que podamos aquí despedirnos? Mejor, se me va a mojar mi lámpara y es la única que tengo. Sí, está bien, no te voy a decir que nos vamos a estar a correr. No por mí, por ti, porque él se va a querer desquitar contigo. Maestra, ¿ya le había pasado algo así? ¿Enfrentarse a un nahual? Sí, no es la primera vez. No es la primera vez que me sucede algo así. Por favor, el favor de Dios, no me han podido hacer daño. Pero ahorita mi temor es por ti. Sí. Por mí no hay ningún problema, no tengo de qué preocuparme. Pero por ti. ¿Qué, maestra? Mi temor es que nos vayamos. Muchísimas gracias a todas esas personas que están atentas a la transmisión. Sí, Jessy, el número de teléfono. Ahí va, Jessy, espérame, ahí va. Me pueden encontrar en Facebook como La Loba Negra, maestra en Ciencias Ocultas. Mi número de teléfono es el 294-152-5185, único número. Ok, vamos. ¿A dónde me voy a salir? Dejen de estarme diciendo que soy necia. Ayer estoy haciendo caso a la maestra. Anda cerca, vamos, porque acabo de ver cómo se arrastró y ese ruido que ellos hacen. Así es, Elsie, excelente transmisión. La verdad que veníamos a una cosa y mira lo que... ¿Y usted qué va a hacer? ¿Me quedo con usted o usted va a volver otro día? ¿Qué pasó? Yo voy a regresar. ¿Presintió algo? Está feo y congelado porque ahí está. Ok. No pises ahí. Ok. Porque te puedes sumar. Vamos, vamos. Uy, soy un ronco. Soy en como los... Como hace el cocodrilo. Entonces mejor nos vamos a ir. Había, maestra, conocía de nahuales que se convierten en perro, en cabras, pero no en cocodrilo. Ellos pueden tomar la forma que ellos quieran. Ok. Mire, maestra, yo voy a cortar aquí porque mi luz me da mucho pendiente con mi luz, maestra. Sí, está bien. Ok. Nos vamos. Bendiciones para todos. Gracias. Bonita noche. Por acá, maestra, véngase.